llegado el momento de presentar a nuestros invitados. Y Gato, contame a quién tenés a tu izquierda. Yo la tengo a mi izquierda a una señora que se llama Patricia Nemirovsky. ¿Y qué es? Sí. Es cantante lírica, creo, ¿no es cierto? Uh-huh. Cantante lírica, mira qué maravilla. Y sinóloga. ¿Y qué es ser sinóloga? ¿Vos lo sabés? Yo lo acabo de aprender. Ah, lo acabas de aprender. Lo acabo de aprender. Parece ser que es tener cría de perros. Y me parece una de las cosas más lindas del mundo. Porque primero, ser cantante lírica. Yo tengo cantidades industriales de perros. Y segundo, ser criadora de perros. Te felicito. Muchas gracias. Te felicito, realmente. Patricia, perdón, pero antes que sigamos, sinóloga es más que criadora de perros. Sinóloga es encarar el tema del estudio del perro de raza, desde un punto de vista científico. Sí. Me asustó. Y además, criadora. Y además, claro, claro, es que uno lo hace por amor a la actividad, sin duda. Una cosa va con la otra. Bueno, ¿y vos a quién tenés a tu izquierda? Y yo tengo a un viejo conocido del otro lado de la pantalla siempre, a Adrián Paenza. Yo lo hubiera presentado como periodista hace casi, ya me parecía un título enorme, impresionante para mí. Pero además me acabo de enterar que es doctor en matemáticas. Así que doble felicitación. Gracias. Un gusto. Adrián, ¿y a tu izquierda? Yo voy a presentar a Malele Penchaski, que es periodista, que alguna vez fue profesora en letras, que fue editora y columnista de la revista Noticias, editora y columnista además de la revista Caras, esto lo tengo que decir así, y muchas otras cosas que no tengo tiempo para decir porque si no se nos va el programa. Qué suerte que viniste, Malele. Gracias. Malele, ¿a tu izquierda? Bueno, yo tengo a Víctor Teva, que es el responsable de un programa que ha sido un exitazo, es el productor ejecutivo de Vulnerables, uh-huh, y también es productor ejecutivo de Polka, y dentro de poco va a ser el responsable de un nuevo programa, Ilusiones, que va a tener, yo creo, el mismo éxito, por lo menos se lo auguro, que Vulnerables. Muchas gracias, eso esperamos. Bueno, produzco con Silvina Frey, que también Vulnerables, lo quiero decir. Yo a mi izquierda tengo a un hombre que en realidad, presentarlo ya con su presencia, cocinero. Gato Dumas, cocinero. Punto párrafo. Punto y aparte. ¿Qué más vamos a decir? Eso es ampliamente suficiente, sobre todo cuando seas un cocinero como él. Si seas un cocinero como yo, ya es un desastre. Ahora, como yo, ¿por bueno o por malo? Por dueño, gracias. Gracias, mi amor. Bueno. Son los años que nos conocemos. Ay, hace años, cuando éramos chicos. Cuando éramos chicos. Bueno, me gustaría que hoy es. Se cumple un año de el gobierno del presidente de la Rúa, por lo menos hoy elegimos nuestro presidente. Me gustaría que veamos algunas imágenes para recordar ese día. Bueno, hoy 24 de octubre se cumple un año del triunfo de la alianza que nos gobierna. Desde el 10 de diciembre del 99. ¿Cuál es el balance de este año de gobierno? Una toma ahí que estaba de la Rúa al lado del señor Álvarez y creo que con sus mujeres. Pensar que pasó tanto a lo mejor entre ellos dos y con de la Rúa no pasó nada. Claro. Pasó mucho y no pasó nada.
Claro, yo diría... Recién mirando el auto, es una cosa totalmente fuera de... No, de contexto. De contexto, está bien, ¿no es eso, cierto? Sí. Porque si tuviéramos que hacer un diagnóstico, yo diría que el país está enfermo, ¿no? Está depresivo, está deprimido, para usar una terminología del psicoanálisis. Así como antes estaba maníaco y exhibicionista, que también era una enfermedad, ¿no? Bueno, y alguien tiene que decirlo. ¿Ustedes se acuerdan cómo se animó el chiquito en el cuento del rey? Cuyos súbditos le ponderaban el traje fantástico que tenía, y la verdad es que el rey estaba desnudo. Y el chiquito dijo, el rey está desnudo. Todos se dieron cuenta. Y nosotros estamos enfermos, y solo si aceptamos esto, vamos a poder curarnos algún día. Una cura en la que pongamos nuestros esfuerzos desde las instituciones hasta nosotros mismos. Pero todos... Sí, que viva. ¿Cómo que viva? Que viva, es que viva. Si no empezamos a hacer algo todos, y no nos comprometemos todos, no avanzamos. Creo que el gran error de la generación mía, por lo menos, y tuya, parecida no a la mía, de ustedes, ¿sí? Que es parecida, que somos parejísimos, creo que el error es nuestro, ¿no es cierto? El error es nuestro porque nos enseñaron nuestros padres que política era mala palabra. Nunca alguien que podía pensar o alguien... Bien, de raza, de buena gente, un tipo decente, honesto, yo no, podía meterse en política. Era en la época de los bisabuelos, sí. Pero no en la época de nuestros padres. Es verdad. De nuestros bisabuelos, sí. Que la gobernación de Buenos Aires, que piripipi, que esto, que lo otro, todos. Pero después nuestros padres fueron nuestros precursores. ¿Y ahora qué pasa? Está la gente joven que tampoco vio el gobierno peronista. Como para poder hablar del gobierno peronista. Y ahí vienen con todos los despelotes que tenemos en la calle, que se agarran a trompadas todos, como ayer vi en tu programa entre la noche, que decía buenos muchachos, y así era un box, ¿no? Era una riña directamente callejera. Es decir, ¿culpa de quién es eso? ¿Culpa de nosotros? No lo dudo. Yo, por mi parte, porque me he hecho la culpa y he hecho la culpa a mi generación. Y que acá todos tenemos que ver. Digamos, Patricia es la más joven de la mesa, seguramente. Por allá debe andar Garay, no sé muy bien. Pero... para nosotros, digamos, vos lo vivís así, Patricia, vos vivís que la política es como... No estoy de acuerdo en realidad. Y estaba pensando mientras él charlaba y se echaba todas las culpas a él y a los de su generación, yo pensaba que quizás no es tan así. Porque cuando de repente comenzamos a pensar o pretendimos comenzar a pensar, todos conocemos que llegó una época en donde ahí sí pensar era pecado. Y los que se animaron a decirlo en voz alta, bueno, desaparecieron, ¿no es cierto? Entonces, hay toda una época que le faltó maduración a este país y a nosotros como personas y a la gente y a los argentinos. Y entonces, bueno, demasiado joven, demasiado para estos pocos años de democracia que tenemos. Marele. Bueno, me gustó mucho eso que dijiste, esa metáfora de que el país está enfermo. Yo creo que sí, que el país está enfermo y bueno, habría que hacerle un poco de terapia, a ver si se cura. Y ustedes saben que en el psicoanálisis, yo no sé mucho de política, menos de economía, pero algo de psicoanálisis, aunque más no sea por experiencia, aprendí. Lo primero que uno aprende en psicoanálisis para tratar de curarse es dejar de ser un hijo culposo, tratar de valerse por los propios medios, ganarse la vida. No hay psicoanalista que a uno no le enseñe a trabajar y a aumentar sus ingresos y a valerse por sí mismo y a ser responsable de sus actos. Y entonces, bueno, yo creo que entre todos, primero tenemos que asumir que somos parte de ese país enfermo, como metáfora. Y entonces, bueno, pienso que tratemos de curarlo con lo mejor de nosotros. Y de lo cada mejor uno de nosotros. Claro, lo mejor de nosotros es el sentido de la responsabilidad y la solidaridad. ¿Somos un país enfermo, Adriano? Bueno, en todo caso no sé por qué estamos más enfermos hoy de los que estábamos antes. Lo que pasa es que ahora se ve más, se nota más. Cuando en el Congreso se habla de que se compró una ley, o dos,
yo no puedo creer que esto pasó recién ahora, que esta es la primera vez que pasa. Es más, creo que ha venido pasando históricamente en la Argentina. Solo que ahora empezamos a enterarnos de muchas más cosas que antes no sabíamos. Entonces no sé si estamos más enfermos. A lo mejor no. A lo mejor lo que está pasando ahora es que empezamos a entender cuán enfermos estábamos y recién ahora estamos empezando a hacer un buen diagnóstico. Ahora, yo querría seguir insistiendo en el tema del Senado porque es un ejemplo muy concreto de cómo ha sido una forma de hacer política en la Argentina. Entonces no sé si estamos más enfermos. Yo creo que cuando vos decías, en la medida que hagamos un buen diagnóstico vamos a empezar a enterarnos entre todos, yo quiero compartir con ustedes algo que me pasa hace muchos años en la facultad. Yo estoy en la facultad desde el año 64, cuando hice el ingreso, o sea que empecé hace muchos años, hace 36 años. Y soy docente en alguna de las categorías, como ayudante ad honorem, etcétera, de 65, 66. Pero he tenido a lo largo de la historia muchísimos alumnos. Sigo dando clase hoy, y los alumnos vienen 5 horas a tomar clase. 5 horas es mucho tiempo, en donde están libres. El que quiere viene, el que no quiere no viene, yo no tomo lista, a mí me da lo mismo. Ahora, eso sí, nadie se queda las 5 horas sentados en el banco. Se van a tomar un café, vuelven, dejan las mochilas, las cartucheras, las carpetas, etcétera. Nunca falta nada. Y yo estoy hablando de miles de alumnos, miles, no 10, 20 privilegiados que vienen, y estoy hablando de la Universidad Estatal, la Universidad de Buenos Aires. Esos alumnos no son japoneses, no es que vienen, los traen de Japón o del primer mundo y los sientan ahí. No, es gente donde se sabe que hay ciertas reglas, ciertas normas que no se violan. Somos argentinos, en la mayoría, vivimos en esta sociedad y sin embargo hay ciertas normas que están aceptadas, son ciertos principios. Nunca falta nada, nunca hay una queja, mirá, me falta, me robaron, me sacaron. La gente se va, quizás media hora, tres cuartos de hora, deja sus cosas y cuando vuelve está. ¿Por qué está? Adrián, ¿eso es gracias a los chicos o gracias a los profesores? Eso es gracias a todos. Gracias a todo lo que está ahí adentro. En las cadenas, esto que vos hablabas de solidaridad, yo, bienvenido. Pero yo creo que hay. Lo que pasa es que el problema donde a lo mejor está violada nuestra confianza es a través de lo que decía hace un ratito él con respecto a la política. Los tipos que hacen política en la Argentina están sospechados. Por eso el Chacho Álvarez cuando se va dice yo... Perdóname, Víctor, ¿no? No. Pero cuando él se va, dice, yo me da vergüenza porque está emparentada la política con la delincuencia. Sí, está emparentada la política con la delincuencia. Desde hace un rato largo. Desde hace un rato largo, no solamente desde un año. Mirá que venimos de 10 años de menemismo. No creo que estemos más enfermos que antes. Yo no dije eso. No, no, al contrario, yo creo que estamos más sanos. Estamos más sanos porque empiezan a salir, claro, estamos de acuerdo. ¿Qué decís, Víctor? No, que escuchaba a Adriana y hay algo que yo pensaba mientras decía el gato Gómez, algo que es cierto. Primero que lo que me pasó a mí viendo el tape, pasaron dos cosas. La primera, cuando asume de la Rúa, se me pasó por la cabeza la palabra esperanza. ¿Qué teníamos? Esperanza, no sé por qué. Veía eso y yo estaba esperanzado. La palabra que tengo ahora es decepción. Yo creo que hay mucha gente que está decepcionada. Pero está decepcionada por lo que en realidad prometieron, que uno ve y dice, la pucha, ¿cuánto de paralelismo hay en realidad con el otro gobierno? Que nos damos cuenta ahora, con esto de que se le decía de los hijos del presidente aquel y ahora qué pasa con el hijo del presidente, que si no hubieran dicho nada, no hubiera pasado nada, lo que pasa que, esto como ejemplo. Otra cosa la que decía... ¿Cuánta razón te des en eso? Otra cosa que es, en realidad yo no me siento culpable. Cállate la boca, sí, ¿no? No me siento culpable de lo que pasa, porque yo no soy político. Y yo lo que hago, lo hago honestamente, como los alumnos de Adrián, que van a estudiar y dejan su mochila y no lo roban a nadie. Y yo no me siento culpable. Lo que pasa que, y hay un montón de gente como los alumnos, ¿eh? Porque yo trabajo con 250 personas en Polka y las 250 personas pasa así, pasa como eso. Y hay un montón de gente. Ves el programa de Julián los domingos y te dan ganas de verlo y te pone bárbaro que un programa que sucedan cosas como suceden. Lo que pasa que lo que se expone es esto. Es esto la política, son los políticos y te exponen a estas cosas. Otra cosa que es cierta que dijo Adrián, seríamos muy ingenuos pensar que lo de la ley que pasó con esto hubiera sucedido por primera vez. No. Acuérdense, apenas subió Alfonsín, que pasó con las desregularizaciones de los sindicatos. Gobierno bueno, porque ahí no hubo guita, hubo 13 paros. La ley de la, ¿no?, de privatización. Es así de fácil. Y así podemos seguir hablando ahora, que es, no me da la memoria, pero hay un montón de leyes que fueron totalmente tenidas de sospecha. Inclusive esta, que no tenemos todavía certeza, en realidad. Porque tenemos que decir eso. No hay una certeza. Hay una sospecha mucho más grande porque encima el ex vicepresidente renunció.
qué sé yo. Yo estoy así, como decepcionado en realidad. Tenía mucha esperanza. Un poco yo creo que también que pasó quizá, un año, ¿no? Sí, pasó un año, pero también, para mí lo más grave no es tampoco pedirle la luna, porque nos pasamos la vida, nosotros tenemos una gran facilidad, lo digo siempre, de echarle la culpa a los demás, ¿no? Patear la pelota afuera, somos Gardel, lo hacemos con una habilidad extraordinaria, y siempre la culpa tiene otro, qué sé yo quién. Mi mamá, el carnicero, el señor de enfrente, el gobierno, el tachero, no importa, menos yo que soy un amor, que hago todo bien. Minga. Nadie es un amor, nadie hace todo bien, hacemos algunas cosas bien y otras mal, como todo el mundo. Pero lo terrible en los gobiernos, y del cual no se escapa el actual, es de las promesas extraordinarias que nos hicieron, que nos hacen siempre, y después nos llevan como chancho para la feria. Mirá lo que pasó con Caputo. ¿No? Eso es lo más terrible de todo para mí. Fíjense lo que pasó, porque es muy interesante y muy sintomático. Lo que estamos contando para poner un mes. Una nuez, gracias. Una nuez, yo tengo un montón. Vos tenés un montón, ya está, gracias. Son almendras. No, acá no es. Nueces, perdón, yo no te acuerdo. Sorry, excuse me. En una no mesa. No me en di una, cuenta. En una mesa brasileño. Con el gato Dumas, ¿cómo no iba a haber un problema con el tema de las nuevas? Bueno, interrumpimos terriblemente. Quiero contar lo de Caputo porque me parece interesante. Caputo, en un momento determinado, me convocó para que fuera a la Secretaría de Ciencia y Técnica, donde me iba a contar, algo que le agradezco, me quería contar privadamente lo que él le había mostrado al Gabinete Nacional el día anterior sobre cuál era el proyecto que él tenía para el CONICET, antes de que se armara el escándalo que se armó. Uh-huh. Y él me dijo algo que a mí me sorprendió mucho, y supongo que no estoy revelando ninguna cosa que no debiera. Cuando, me dice, mire, yo le voy a mostrar algo que la presentación que hice ayer en el gabinete, tratando de explicarles por qué es importante invertir en ciencia y técnica. Yo lo paré y le digo, mire, yo no lo conocía, Caputo, le quiero decir algo, doctor, le digo, nos tapó el agua, porque si usted tiene que ir a una reunión con los ministros y el presidente y el vicepresidente para ir a explicarle por qué hace falta invertir en ciencia y técnica, estamos, no importa lo que usted me muestre después, estamos mal. Dos días después vino al programa, a día de. Y en un momento determinado, yo tenía delante de mí la plataforma que había presentado la Alianza, por eso a eso quería llegar, sobre la promesa. La plataforma que había hecho la Alianza, que cuando, si subía, si ganaba, como efectivamente sucedió, iban a llevar para ciencia y técnica el 1% del Producto Bruto Interno, lo cual representa en el orden, si lo todavía dice 2.600 millones de dólares, no importa, supongamos que son 1.600. Estamos en 80 millones, 120 millones, y ahí se producía el recorte. Entonces le digo, Caputo, pero escúcheme, ustedes dijeron que iban a llevar al 1%, pero Paenza, si usted me está hablando de 1.600 millones de dólares, mire, pero es que yo le estoy hablando, mire, esto no lo escribieron ustedes, pero claro. No es que lo escribieron hace un siglo y ahora yo se lo traigo, lo escribieron hace 5 minutos. Pero, yo, cuando miro esto, digo, yo tengo derecho a reclamarle, ¿cómo me va a decir usted que me está pidiendo? Le estoy pidiendo lo que ustedes dijeron, lo escribieron ustedes, yo no lo escribí. Esa es la desazón que producen por otro lado. Ahora, está en nosotros ir a reclamar y decirle, no, mira viejo, vos dijiste acá esto, ponelo, hacelo porque yo te voy a pinchar. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es hacer política? ¿Esto es lo que entra y esto es lo que sale? Yo tengo tantas obligaciones. Lo que entra, evidentemente, no alcanza para pagar todo lo que sale. Hacer política es establecer la tabla de prioridades. ¿Mi tabla de prioridades cuál es? Ciencia, educación, salud seguridad, claro. Justicia, generación de fuente de trabajo, etc. Sí, sí. Si vos me decís que vos pones esto adelante, yo me voy a dar cuenta qué tipo de política estás haciendo vos. Ahora, si vos querés atender primero a las grandes empresas, pagar la deuda externa, yo no digo no pagar. Simplemente entendamos cuáles son las prioridades. Si las prioridades están dadas vueltas, es un lío para el país. Bueno, pero hay una cosa. Toda esta gente, la de ahora, la anterior, la reanterior, como dirían los chicos, están deseando que el país no funcione. No. ¿Tienen ganas de joder todo? No. Es que no hay eficacia. No hay eficacia. La política en este país no tiene buena prensa. Recordemos, en absoluto, pero es que además es verdad. Recordemos el caudilismo. En el fondo, todos tienen esa vieja herencia del caudilismo. Y ahora, encima, hay caudillos que quieren ser caudillos y por ahí no tienen las agallas necesarias, porque no tenemos líderes carismáticos, ni siquiera son caudillos medio
de pacotilla. Nosotros vivimos un país muy paternalista, muy paternalista, casi monárquico, te diría yo. Presidencialista, casi monárquico. Por lo cual tendría que haberse creado, como dijo Alfonsín hace mucho tiempo, la figura del primer ministro. Totalmente. ¿Se acuerdan? Sí, sí, eran dos monárquicos. Ah, sí, por lo menos eran dos. ¿No te parece? Y lo mandaba a vivir al sur, y ya toda la gente estaba comprando terrenos en el sur. A lo mejor. Para cambiarla. Pero vos fijate en el caso mío. No tengo 62 años y ya se lo dejo a ustedes la pelea por la Argentina mejor. Yo nunca me voy a olvidar, pero hoy me dirían, cuando vino un señor que lo llamaron el Chanchito, ¿no? Y que nos dijo que teníamos que apretarnos el cinturón, yo tendría 16 años. Desde ese momento, yo me he apretado el cinturón hasta hoy. ¿Qué me queda por vivir? 120 años más voy a vivir. Claro. Desde ya que voy a vivir 120 años más, porque tengo fuerza y tengo pelotas y voy a seguir trabajando y voy a seguir haciendo las cosas. Pero ¿qué me quedaría a mí si desde los 16 años me han dicho apretate el cinturón porque el año que viene sale la Argentina a flote? Tengo 62. Esto es cuando tenía 16 o 17. Entonces, vos decís, ¿cómo viene la mano? ¿A qué voy? ¿Cuál es la cosa? En Inglaterra, ciencias políticas, socialistas, liberales, laboristas, todo fantástico. Todos vienen de Eton, todos vienen de Cambridge, todos vienen de Oxford. Todos estudian, son todos. Acá uno tiene que ser cantante, por lo visto, un corredor de automóviles para ser político. Entonces, no hay, también Estados Unidos un presidente que también era actor. De cualquier manera, me parece que nosotros yo tengo que dar un paso al costado. Yo ya perdí mi tiempo, perdí la carrera, perdí la vocación y perdí las ganas. La gana que de cambiar el país. De cambiar el país. Ahora que el país sigan, que ustedes sigan jodiendo, que ustedes sigan por sus hijos y por los míos también. Porque tengo hijos de 37 años y tengo una hija de un año y siete años. Ese es un quilombo. Quiere decir que tengo cuatro nietos mayores que mi última hija. Y todavía tengo tres chicos congelados que no voy a pagar el freezer y que les voy a tratar de dar vida, mi mujer y yo, por supuesto. Más mi mujer que yo. Qué extraordinario. Más mi mujer. Es una historia. Yo tengo 62, quiero uno. Yo quiero seguir viviendo. Mi madre tiene 85 años y es un monstruo, Pierrette, que vos la conocés. Sí, señor. Pierrette es un monstruo, vive sola. Se hace sus cosas, recibe en su casa, se toma sus whisky. La madre, Pierrette, mi madre. 85, se toma su whisky, se toma sus claritos. Y entonces vos querés entregarte a los 62 y tu mamá. Yo me entrego al país. No, ¿qué quiere decir? Yo no me entrego a la política. ¿Qué quiere decir? Yo me entrego porque ya estoy cansado. ¿De qué? De estos, de todas las cosas de siempre, del cinturón. Yo de vez en cuando ahora yo quiero decir, quiero tomar un Don Perignon. Todavía no he podido tomar un Don Perignon, tengo 62 años. Es decir, he tomado miles, pero invitado, nunca he pagado por mí. Quiero pagar y no puedo. Quiero cambiar mi auto y no puedo. ¿Cuándo lo voy a cambiar? Cuando tenga 78. Hay gente que les... No, señor, le doy el registro por 15 días. Hay gente que no tiene auto. Escuchá, ni siquiera lo puede cambiar. Y hay gente que no tiene auto. Entonces, ¿eh? Hay que pensarlo. Yo digo que lo puedo cambiar si sigo peleando. No. Es decir, no quiero pelear más, yo estoy cansado de la pelea. Estoy cansado. ¿Sabes cuál es? Vos hablabas de los psicoanalistas, hablabas del tratamiento. ¿El tratamiento? ¿Sabes cuál es el mío? Para curarte. Yo tengo en casa tengo 320 rosales. Mónica tiene duraznos, magníficos, los mejores del mundo. Yo tengo mis rosas y mi cable a tierra es un sábado, un domingo, 2 horas, que es el momento que puedo estar, clic, clic, y corto los cosos. ¿Y sabés cuál es el cable a tierra de muchos abogados, muchos arquitectos, mucha gente que piensa, mucha gente que está en él? ¿Sabés qué es? Cocinar. Sí, claro. Pero claro, yo no puedo hablar de tierra como cocino todo el día. Cosa primaria, las cosas primarias son las que son el cable a tierra. Y en el colegio mío de cocineros estoy lleno de profesionales, de gente pensante, gente grande, que dicen, no hay mejor cable a tierra, 2 horas que hacer una buena béarnaise, que no es nada fácil. Cocinar, señores. Una buena béarnaise. ¿Qué es? Explicame. Déjate jorobar. Pero no lo sé. Te hace canchero, te voy a matar, ¿eh? Bueno, puedo preguntar. Una salsa béarnaise, ¿no sabés qué es? Así sí, dicho sí. A ver, digo béarnaise porque mi papá era Franchute, nada. Claro, a mí háblame bien. Yo no podría ser cocinero, yo me comería todo lo que... Yo no tengo paciencia para cocinar. No, sí, es lindísimo cocinar, porque vos picás, por ejemplo, y ahí matás todo. Usás el cuchillo, hazle cortar todo. Vamos a escuchar unos mensajes, a ver. A propósito. Escuchar, no, leer, ver, a ver. Vienen. I hope. Rodolfo de Lanús, pienso que el país no está enfermo. Creo que los que están enfermos son los gobernantes. Omar de Ensenada dice, con Menem por lo menos las cosas se movían. Con De la Rúa todo está estático y eso trae mayor desesperanza.
Claudia de Lugano dice, voté a la Alianza porque proponían algo diferente. Y lo único que veo es que tratan de aparentar que no derrochan como Menem. Ezequiel de Rosario, los problemas del menemismo siguen. Lo que pasa es que la gente se deprime porque no ve esfuerzo para remediarlos. Chao. Hubo de todas maneras un gesto, más allá de la lectura política que cada uno de nosotros le quiera dar, a la cual no estamos acostumbrados en la Argentina. Porque si los políticos fueran efectivamente todos iguales, nadie querría irse una vez que accedió a un puesto de poder. Y lo que hizo Chacho Álvarez es un hecho totalmente fuera de contexto. Yo sé que hay muchos que han dicho y dicen, y posiblemente con razón también, Que tendría que haber seguido. Pero al mismo tiempo, ¿cuántas veces en el país hubo alguien que en la situación de él agarró y dijo, no, miren, yo esto no lo voy a convalidar, yo me voy? O sea, si estuviera todo tan podrido, por eso yo te digo, vos no te entregues, yo te quiero... A mí me parece correcta tu observación, pero, digamos. Pero vamos a los peros. Por supuesto, pero... pero... Es algo que todos sabemos, digamos, era necesario que lo hiciera, porque todos esperábamos una conducta, ¿sí?, de honestidad. Pero desde otra perspectiva... era su condición de vicepresidente la que tenía que continuar para que uno no sintiese que se venía la crisis que vino. Digamos, vos podés tener varias lecturas. Si querés profundizar la cosa y entonces se rompe la alianza, etcétera, etcétera. Pero nadie quiere, porque el país después recibe las consecuencias de esa crisis. Si hay crisis... No tiene nada de malo que haya crisis, ¿eh? No, porque depende, no se la crisis como tal. Claro, la crisis, al contrario. Pero ahí expuso cosas que si no hubiera habido nada malo. Pero es que si la cuestión económica estaba tan mal. Pero ¿sí? Él no se va por la cuestión económica, ¿eh? No. Pero es en que el país si nosotros hay desempleo, no estamos acostumbrados a que haya crisis política. No la hay nunca. ¿Por qué crees que la gente está mal? Porque tiene problemas, no hay empleo. Por eso, no hay empleo, entonces estamos todos de acuerdo. Entonces, si encima... No, pero no estábamos analizando eso, ¿eh? Porque si no, la gente no le pasa lo que contaba recién. Pero que el gato. Todo además, tiene mayoría... que ver. No. Separemos. Una cosa es el problema que tiene una persona, que como decía recién el gato, que no puede comprarse el Don Periñón, y otra gente que no tiene trabajo. No, otra gente que tiene 4 trabajos y que sale corriendo, no tiene tiempo de pensar si el chacho renunció o no renunció, porque está desesperado yendo de un lugar a otro, tratando de ver cómo accede, cómo hace para obviar un colectivo cuando llueve, etcétera. O sea, cuando tiene trabajo. O sea, hay dos Argentinas. Hay una Argentina que tiene tiempo para reflexionar sobre todo esto, a ver cómo hacemos, cómo no hacemos, y hay otra gente que no tiene tiempo. Que en este momento, mientras vos haces este programa, que yo nunca puedo venir porque estoy haciendo el otro, yo quiero ver cómo es la competencia. Es extraordinario. Aparte, mira cómo te dan de comer. Hay otra gente que no tiene ni siquiera cable. No, ya lo sé, entonces, eso decía. Es nuestra obligación. Yo tengo un compromiso moral. Yo soy un privilegiado en este país. Un privilegiado. Estudié lo que quise. Tuve la oportunidad de que mis viejos me dieran una educación como me gustaría a mí poder proveérsela a todos los que están alrededor mío. Voy a bregar todo lo que pueda, en la medida que pueda, justamente para que haya educación pública, gratuita, accesible para todos. Primaria, secundaria y universitaria. Porque hay mucha gente que aboga para, y yo quiero hacer hincapié en eso, para que haya arancelamiento en la universidad, para que las escuelas sean privadas. Yo no tengo ningún problema que haya escuelas pagas, bárbaro. Pero cuando nosotros crecíamos, ¿quién iba a las escuelas pagas? Aquellos que efectivamente no podían superar porque la excelencia estaba en las escuelas públicas. Claro. Hoy parece como que fuera al revés. Entonces yo quiero defender porque quiero llegar a eso, es mi área. Ahora, para que lleguemos a eso hay una cosa, ¿sabes qué? Importantísima. Y yo le preguntaría a Patricia, Pablo, ¿tu hijo tiene cuántos años? 11. ¿A vos te gustaría que él fuese político? No me contestes. Nos vamos a la pausa, pensalo. Ya volvemos. Hay un lugar. ¿El país está fuera de foco? De 4 metros de frente o 3 metros de frente. Hay una milicia que se llama con empanadas. ¿Eh? Las milicias. Bueno, aparte de esta discusión sobre las milanesas y sobre esas cosas. Estamos hablando de milanesas. Que está muy bueno. Y además es la hora. Es la hora. De la milanesa hay que hablar del año. No, es todo importante. Patricia, contame qué. ¿A vos te gustaría, no te gustaría que Pablo se ocupase de la política? Creo que es muy específica la pregunta. A mí me gustaría, y trato de educarlo para eso, que cuando sea grande sea un tipo comprometido con su creencia, con lo que él piense y él crea. Sea lo que sea que él encare en serio, a full y honestamente.
si se da por el tema de la política, adelante, porque creo que es un compromiso con la gente, con el que uno tiene al lado. Pero bueno, lo que fuere, que lo haga honestamente. Y en eso coincido con él. Yo creo que si todos nosotros, si cada uno de nosotros, hace su actividad diaria bien, honestamente, seriamente, sin intentar joder al del lado, sin intentar tener una ganancia extra, sin coimear, sin trampa. Yo creo que veríamos resultados muy pronto. En esta mesa se ha hablado mucho de eso, de cómo hay que empezar cada uno en su mundito. Víctor, vos tenés chicos, más chicos, pero ¿qué pensás en relación a la política y a tus hijos? La verdad que quisiera que libremente elijan lo que tengan ganas. Si elige alguno de los dos ser político, mientras sea honesto, la verdad que no me importa, no es mala la política. La política no es mala, la política es necesaria, para la administración de un país. Obvio, no existe un mundo sin política. No existe un mundo sin política, lo que pasa es que hay políticos y políticos. Me gustaría que sean el ejemplo de algunos políticos y no el ejemplo de otros políticos. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué les pasa a los políticos cuando Mirá, yo no sé lo que les pasa, arriba. Pero lo que uno presiente es que debe tentar mucho. Debe tentar mucho el hecho de manejar cierta plata. Eso quiere decir que es un buen negocio. No sé si es buen negocio. También depende de nosotros que es un buen negocio o no, porque si un político puede hacer buen negocio con su política personal, entonces es un problema nuestro, de todos, cuando metemos el voto en la urna. Digo que se debe intentar mucho. Cuando uno maneja mucha plata, evidentemente por un lado. ¿Vos te tentarías? Suponete que fuese el cajero, que tenés, pero un cajero no. ¿Y por qué uno se tiene que tentar? ¿Qué sé yo? No. Acá lo que funciona es la impunidad. Parecería. El problema claro, acá eso es lo grave. No, también es cierto, ¿no? Bueno, y esa es la relación. Cuando vos finalmente terminás haciendo casi cualquier cosa, y uno dice, no, pero ¿quién va preso? ¿Quién va preso? ¿Quién fue preso? En esta Argentina de los últimos 10, 12, 15 años, ¿quién fue preso que uno haya sospechado que fue responsable? Si están los jueces sospechados de enriquecimiento ilícito. Mirá que justamente el juez, nada menos que Liporazzi, es el que está sospechado de enriquecimiento, etc. Además, por delitos económicos no va nadie preso en nuestro país. No es cancelable. Ayer Mariana, mi mujer, abre el diario a la mañana, estamos tomando desayuno, y me dice, mirá lo de Macri, mirá lo de Macri. Puede ir preso, pero ¿qué va a ir preso? Otros van presos, Mariana. Es así de sencillo y desgraciadamente es así en nuestro país. Es así de la delincuencia de abajo y no de la delincuencia de arriba, ¿no? El padre Rafi Brown, que estuvo acá hace unas semanitas, decía que porque yo decía que los políticos no venían de un plato volador de Marte, ¿no? Salen de nosotros. O sea que es a nosotros que nos pasan cosas. No cayeron así por casualidad. Decía que tenemos no el gobierno que nos merecemos, sino el que se nos parece. Epa. Yo a Rafi lo conozco hace muchísimos años, pero no le permitiría que me diga eso. Pero yo creo que, vos sabés que yo creo que sí, Gato. No. Yo creo que no a todos. ¿Ustedes creen que sí? Que ¿Será como pueblo, como conjunto? ¿Como conjunto? ¿Será que somos, será que cada uno a nivel individual somos una maravilla y que después cuando no sabemos accionar a nivel conjunto? Bueno, los argentinos somos así, en conjunto no podemos hacer nada. ¿Somos algo? ¿Existe esto, una entidad así, ser argentino, que nos distingue y decir, este es argentino, este no, etcétera? No tengo muy claro yo eso. Es que cuando uno anda por la calle y te tiran el auto encima y vas a cruzar una avenida y realmente temes por tu vida porque no te van a respetar y el que tira los papeles sin la menor... es como que no parece que seamos los mismos que después no van a tocar nada en el aula de tu universidad. Y bueno, ¿entendés? Y somos los mismos, ¿o no? ¿Entonces? Bueno, entonces, no ¿cómo sé. Se explica? ¿Cuáles somos? ¿Qué somos? No, ¿y por qué tenemos que ser ideales? Porque uno quiere tener una cosa ideal así un poco fantástica que es inexistente. No, porque no idealizamos. O sea, no, justamente la teoría es, bueno, o los demonizamos. Por eso hace poco estaba todo concentrado en Santibáñez. Parecía que Santibáñez... Yo estoy seguro que... ¿Cómo?
No, no, perdón, estaba preguntando. Pero no, si molestamos, no, perdonadme. No, 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 sorry, no, sorry, sorry, no, porque el hijo de la señora se llama Vane y ahí leo Vane, y que mira Vane. No, pero quería decir que parecía el gran demonio de la historia, era Santibáñez. Sí. Pero uno podría parar a decirle a cualquier persona, ¿qué pasa en el país? Bueno, se tiene que ir Santibáñez. Bueno, perfecto. ¿Usted por qué cree que se tiene que ir? Dígame qué hizo. Posiblemente se tenía que ir, es más, a lo mejor hizo muy bien en irse, es una lástima que no se hubiera ido antes, es una lástima que de la Rúa no lo hubiera sacado antes, ha pagado él un precio político muy caro, pero no era solamente Santibáñez, porque si de la CIDE salió el dinero para pagar la ley, evidentemente esto no fue hecho, que no es que Santibáñez levantó un día a la mañana y dijo, a ver, me dan ganas de, ¿por qué no sacamos una reforma laboral? Obvio, tarde. Ya vemos que lo hizo sin que supiera nadie. El gobierno lo sabía, el presidente lo sabía, todo el mundo lo sabía. ¿De qué estamos hablando? No hay otra manera. Seguimos siendo ingenuos. Es el eufemismo general nuestro. Claro, bueno, pero entonces somos unos hipócritas. Así es. Entonces estamos todo el tiempo creyendo, no toquemos la investidura presidencial. ¿Qué no toquemos? ¿Qué es la investidura presidencial? ¿Qué es el rey? ¿Qué quiere decir la investidura presidencial? ¿Qué investidura? Yo le guardo, mientras le guardo el respeto como persona, que naturalmente me lo merece él y cualquier otra persona. Porque él es más, él es el primer mandatario. Es la primera persona a la que nosotros le mandamos, es representante nuestro. Se supone que es la persona que se eleva por encima del nivel nuestro, por encima del nivel del piso, que se ha preparado para tal cosa y que nos tiene que guiar, que nos tiene que llevar. Tiene un rumbo, apunta hacia ahí, se ocupa mientras nosotros hacemos otra cosa. Sí, ojo, Adrián, pero a mí me parece que es importante respetar la investidura presidencial en tanto es el representante de las instituciones democráticas. ¿Pero qué es la investidura? Porque, explícame lo que es para que yo pueda entender qué respeto. El presidente de la nación, el presidente de la nación, que es el que conduce los destinos del país utilizando y un lugar como... respetarlo significa no averiguar qué pasó. Lo que quiero decir es que hay que averiguar si todo lo que quieras y que lo investigue la justicia. No, nosotros también, ¿eh? Porque si esperamos en este país que la justicia investigue, en este país, gracias a que los periodistas han ocupado un lugar que las instituciones no han ocupado, hemos avanzado en ciertas áreas que a lo mejor seguiríamos ignorando. Y empezó el programa muy bien, Mónica, diciendo estamos más enfermos. No, a lo mejor ahora sabemos más cuán enfermos estuvimos durante todo el tiempo, que antes no sabíamos. Me parece fantástico, Adrián. Lo que quiero decirte es que nosotros, todos los de esta mesa, creo que sabemos lo que es no tener años de democracia y presidentes, sino gobiernos de facto. Entonces, la sola mención de que la gente se ponga cocorita y empiece, está bien, una cosa es pedir justicia y el esclarecimiento de la verdad, y otra cosa es embarcarse en una cuestión que, cuando lo escucho a decir al presidente que hay corrientes desestabilizadoras, ¿sí? Bueno, el viejo temor que tenemos todos de otros periodos del pasado que consideramos irrepetibles, no, pero es que no es así, es que no hay, pero bueno, no hay espacio pero para si eso. Decís, eso sabés lo que sugiere, miren, no digan porque hay peligro de que vuelvan los militares al país. Bueno, si lo querés hacer así de pronto. Es lo que está diciendo vos sin decirlo. Mirá, no sé si hay peligro. Pero cuando subieron en este país los militares es porque hubo connivencia no solamente con una parte de la clase política, sino que hubo una parte de la sociedad que está diciendo, sáquenla a Isabel, un ejemplo. Ilia, pobrecito. Pero Ilia ni hablemos. Pobrecito. Qué bien que estábamos cuando estábamos mal, ¿no? Por favor, pobre Ilia. Por eso te digo, una cosa es la investigación, yo estoy de acuerdo contigo. Pero cuando uno alienta así un poco, digo, tengo terror a esas demandas medio anárquicas que pueden tener segundas lecturas, nada más. Yo no defiendo ningún rey ni ningún supermagistrado, sino quiero que quede claro que la defensa de las instituciones democráticas tiene que ser una cuestión que tiene que ser como de una las superestructura. Pero no de los hombres, Marlene. No, no de los hombres. Marlene, no, no, porque ahí es donde no a mí me preocupa también. Es decir, vos sos una mujer culta, una mujer inteligente, una mujer informada. Y vos, cuando decís recién, lo que pasa es que yo no quiero que se vaya repitiendo, es como que no te animás a decir lo que dijo él. Dijo, ¿qué? Lo que vos querés decir es que no queremos que vuelvan los militares. Siempre usamos eufemismos. ¿Viste? Eufemismos. Puede ser. No nos animamos a decir, estas son nubes, ¿eh? No, claro, son... puede ser. Pecan, no sé qué cuerno. Quiero decirte, ¿por qué no nos animamos a hablar al pampán? Al pampán. Ah, está muy bien, está eso muy bien. Es difícil. Bueno, será porque es estuvimos callados. Hablar al pampán. ¿Por qué no nos fijamos? Claro. Todo lo que estuvimos vos muchos años en silencio. Eso es tal cual. De alguna manera fuimos entrenados para tratar de decir las cosas de otra manera, disfrazadas. Sí. Suerte que para que este no se nos fuera la vida en eso. Ya, para que no te mates. Sí, claro, estábamos entrenados en silencio. Muchas cosas, pero vos dijiste muchas cosas, muchas ondas, estoy de acuerdo con vos.
salvo en una de la tirada de papeles, de la ensuciada, de que viene alguien... ¿Por qué no estás de acuerdo con eso? No, no, ¿por qué? Porque me parece que es este país que les necesita un poco de educación vial. Nuestro país. Bueno, por eso ya dices. Sí, pero vos hablabas de otro país. Vos, ¿cómo pensás que es otro país? ¿No crees que otro país, otros países, muchos países del mundo, no están sufriendo exactamente lo que estamos sufriendo nosotros? Absolutamente, por supuesto. Pero uno no le echemos tanto la culpa a nuestro país, quizá. Echemos un poco también la culpa a los que nos gobiernan y al mundo entero, como que el mundo está para el carajo. No, y además, por ejemplo, ¿no? Hay países en los que el voto no es obligatorio, como en este país. Una de las cosas que deberíamos hacer es pensar en que nuestros hijos y nietos van a tener un futuro donde el voto no sea obligatorio. Como ¿y entonces? ¿Y dónde vamos entonces, con eso? Y que la gente va a poder elegir y no se va a votar inconscientemente. Y mucha gente es que lo hacen sin saber, sin tener la educación necesaria como para saber a quién votar. No, yo estoy fuertemente en desacuerdo con eso, pero... ¿Vos sabés que el voto tiene que ser obligatorio? Yo creo que tiene que ser obligatorio. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque creo que esto es un compromiso de todos. Uh-huh. Digamos, no es, ¿quién va a ser el que va a determinar quiénes son los elegidos que pueden votar, que son los que tienen claro? Pero perdón, no, ella no habló de calificado. No habló de calificado, no, pero yo como para que no les importa. Optativo. Sí, está, claro, yo creo que la Argentina... Absolutamente optativo. Bueno, puedo pensar en Estados Unidos ahora, que de los menores de 32, estaba en Clarín ayer... 18-24. 18-24, hay un 16% que vota solamente. Claro. Toda esa masa, que es una masa, es la que están peleando ahora para ¿sabes lo que creo que va a pasar? Eso es estar. Sí, dentro de un tiempo lo que creo que va a pasar, ojalá, aspiro a que sí suceda, que podamos votar de otra forma. Cuando todo el mundo tenga acceso, por ejemplo, a internet. Sí. En este país, por supuesto, que todavía falta muchísimo porque hay 1.500 escuelas que no tienen luz. Hay 1.800 escuelas en el país que no tienen agua. Hay necesidades básicas que todavía insatisfechas. Es lo que hablaba al principio Adrián de las prioridades. Tenemos que poner prioridades. Ahora, si aspiramos, si vos estás pensando en tus hijos y en tus nietos, posiblemente, como yo creo que esto se va a revertir, porque no quiero dar una visión apocalíptica. No. Yo tengo confianza en que efectivamente alguna vez, no lo vamos a ver vos y yo, posiblemente Gato, pero algunos lo van a hacer, no sé, Mónica, porque Mónica siempre sigue. Digamos, han pasado 50 años y Mónica está igual. Es increíble, ¿no es cierto? Decime la verdad, vos que la tenés cerca. Está linda como siempre. Es increíble. Han pasado los años, parece que estuviera con Andrés haciendo siempre lo mismo, corriéndose detrás de... Pero yo me acuerdo cuando iba al teatro a verla. A la Alianza Francesa. ¿Ustedes por qué hablan así? ¡Epa! Nosotros nos quieren porque era la Alianza Francesa, pero era la Alianza Francesa que venía de París, ¿verdad? Y acá también se hacían obras de teatro donde la señora... hacía mucha papada. Era, no, vamos a ver un mensaje. La señora era una futura gran actriz como lo fue. Me divertía mucho. A ver los mensajes. Sergio de Santos Lugares, llevo 3 ajustes de 3 gobiernos seguidos. Tengo 36 años y muchas ganas de irme del país. Hugo de Lanús, la corrupción existe porque hay una mala política. Si se gobernara para el pueblo, nadie se tentaría con un soborno. Uh-huh. Alberto de Caballito, lo de Chacho no es un acto de heroísmo. Lo que hizo fue romper un pacto que tenía con la sociedad. Uh-huh. Fernando de Salta, intenté hacer una sopa poniéndole ilusión y esperanza, pero me salió transparente. La verdad es que no tengo ni una rosa. Ay, uno se siente esa como tristón, mí, ¿no? Esa era para vos totalmente, la rosa y la sopa. Siento mucho, es Salta, como tristón, siento mucho, es como tristón, pero la responsabilidad nuestra, ¿dónde queda? ¿Ustedes creen que nosotros estamos en la platea, fila 4? Pero porque vos no haces tu trabajo todos los días. Claro. Sí. Y bueno, porque la responsabilidad de cada uno es que hacerlo con eficacia. Trabajo, que lo haga con eficacia. Y con eficacia. Y a la hora del voto, tratar de votar. Mira, lo mejor posible. Vos me decías que hay que hablar al pan pan. Bueno, hay cosas que son elementales. Nosotros todos sabemos que laburamos, que no robamos, que no somos chorros, ¿verdad? Me miraste a mí como diciendo, ¿me estás seguro? No, chorros, no, vos estás que seguro, no quiero voto calificado, bueno, sino que quiero poder optar. Que quiero una sociedad mejor, con gente que sea responsable, solidaria. Que quiero que todo el mundo tenga laburo. No quiero ver más homeless en todas partes. Digamos, el índice de desempleo es de terror, es terrorífico. Nosotros, como vos decías,
somos privilegiados de haber ido totalmente al colegio, al secundario, a la universidad, etcétera, tener trabajo. Entonces, bueno, eso es lo que nos queda, seguir haciendo nuestro pequeño trabajo diariamente cada día mejor, sabiendo que no robamos, que laburamos de la mañana a la noche. ¿No te parece? Vos hablaste de privilegio cuando en realidad no es un privilegio, es un derecho. Claro que es un derecho. Es un derecho que uno pueda estudiar, es un derecho que uno tenga que trabajar. Claro. Es un derecho que uno pueda traer a sus hijos la comida. Vos hablaste como que nosotros somos privilegiados. Es que en nuestro país. Y más allá, claro, pero. Es un derecho. Fuimos a la escuela. Es un derecho. Bueno, defendámoslo como derecho. Hagamos pública. Hagamos todo lo posible para que sea un derecho para todos. Para todos. No solamente para aquellos privilegiados que pudimos tener ese derecho. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y esa es nuestra manera de que el país. ¿Por qué tenés esa cara? Pues, por favor, explícame. Porque me pone triste, porque tengo muchas ganas, de que nuestro país sea lo que tiene que ser. Creo que depende de todos nosotros. Creo que hay mucha gente que se borra. Creo que somos privilegiados. Yo me siento una privilegiada de la gran 7. Y cuanto más privilegio, más obligaciones siento que tenemos. Lógico. Para con los demás. Lógico. Y no sé, me da ganas de sacudir a mucha gente y entonces me pongo de repente media tristona. Pero quiero terminar diciéndole este quiero. País tirado más abajo del mar.